Hubo un joven pastor de cabras que en la historia figura como uno de los hombres más reconocidos e importantes. Y aunque no se guarda ningún retrato suyo, dicen que era un rostro muy bello, trigueño, ojos negros, brillantes, de mirada amable e inteligente. Había quedado huérfano muy joven y de su adolescencia apenas se conoce que viajaba solo por el Medio Oriente en caravanas comerciales. Siendo muy joven, entró a trabajar al servicio de Jadilla, una viuda muy rica, y lo hizo con tanto éxito que poco tiempo después se casó con ella. Aquel joven, el nuevo esposo de Jadilla, se llamaba Mahoma. Sí, Mahoma, y estaba llamado a convertirse en el fundador del Islam, una religión que hoy profesan más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. A lo largo de sus primeros 40 años, Mahoma tuvo contacto con diferentes vertientes religiosas, en especial con las caravanas que cruzaban el desierto. Allí conoció de cerca a judíos y cristianos, pero rechazó de ellos su propósito de enriquecimiento y sus adoraciones a un dios central y a otras divinidades. Mahoma insistía en ser monoteísta absoluto. Fue cuando, dice él, se le apareció el arcángel Gabriel para iluminarlo en su nuevo credo. Y no solo eso. Mahoma enfrentó a la aristocracia de mercaderes árabes que iniciaron una persecución contra él y su familia. Esto llevó a Mahoma a huir a la ciudad de Medina. Ese viaje se conoce como la Hegira y constituye el año 1 de la existencia del Islam. Tras una juventud casta y un matrimonio monógamo, Mahoma vivió todos los placeres del amor con sus 14 esposas, incluyendo una niña de 9 años y sus muchas esclavas. Y hoy se lo conoce como el creador del Islam, como el profeta, como el fundador de la religión de mayor crecimiento en el mundo actual. Y estaba naciendo un día como hoy, 20 de abril del año 570, una fecha sagrada para los 1.000 millones y más de musulmanes que en el mundo existen. Y lo recordamos porque, más allá de cualquier ideología, afirmó una verdad aplicable que supera a todas las religiones, incluyendo a la suya, cuando dijo: la palabra del sabio es más sagrada que la palabra del mártir o del profeta.